Estamos en el rancho del Rocío en La Puebla. Hoy hemos venido para ver a Lea Vicent, rejoneadora. Bueno, nosotros, Toros para Todos, la está siguiendo desde hace muchos años, pero ahora Lea es ya prácticamente una figura del rejoneo. Vamos a ver sus caballos y vamos a verla a ella. A ver, Lea, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Casi igualmente. Llevamos un montón de años viniendo a verte, sí, y ha ido creciendo, ¿eh? Desde los inicios. Claro. Y ahora ya está en muchas ferias importantes de España. Sí, ya lo hemos logrado. He visto un caballo ahí dando vueltecitas. Sí, es un potro que es nuevo y ahora mismo lo voy a sacar para ir a ver los toros. Ajá. Y lo metemos así en el andador para evitar lesiones, posibles lesiones óseas o musculares o tendinosas. Ajá. Para que se caliente todo el cuerpo. Ah, vamos a verlo, ¿no? ¿Sí? Me ha parecido muy curioso, es como una novia dando vueltecitas, sí, sí. ¿No? Vamos a ver. Fijaos qué curioso. Porque obliga al caballo a ir andando, el caballo va calentando y no tiene que haber nadie dándole cuerda. Es decir, no tiene que haber una persona que él dándole cuerda al caballo, ¿no, Lea? Porque como está metido prácticamente en un espacio acotado, el caballo tiene que andar forzosamente. Sí, nos ahorramos muchísimo tiempo de calentamiento y además a ello le viene bien porque coge ritmo. ¿Tiene cuántos años? Tiene 4 años. 4 años. Todavía no ha toreado, evidentemente, porque es muy nuevo y me gusta empezar con ello cuando ya están formados morfológicamente para que no tengamos problemas luego de crecimiento. Hace la primera vez que Falsao vea toro con volumen, bien. De lejos. Falsao se va a acercar al toro bravo. Vamos a ver la reacción. Rocío en La Puebla, hoy hemos venido para ver a Lea Vicent, rejoneadora. Bueno, nosotros, Toros para Todos, la está siguiendo desde hace muchos años, pero ahora Lea es ya prácticamente una figura del rejoneo. Vamos a ver sus caballos y vamos a verla a ella. A ver, Lea, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Casi igualmente. Llevamos un montón de años viniendo a verte, sí, y ha ido creciendo, ¿eh? Desde los inicios. Claro. Y ahora ya está en muchas ferias importantes de España. Sí, ya lo hemos logrado. He visto un caballo ahí dando vueltecitas. Sí, es un potro que es nuevo y ahora... Rocío en La Puebla, hoy hemos venido para ver a Lea Vicent, rejoneadora. Bueno, nosotros, Toros para Todos, la está siguiendo desde hace muchos años, pero ahora Lea es ya prácticamente una figura del rejoneo. Vamos a ver sus caballos y vamos a verla a ella. A ver, Lea, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Casi igualmente. Llevamos un montón de años viniendo a verte, sí, y ha ido creciendo, ¿eh? Desde los inicios. Claro. Y ahora ya está en muchas ferias importantes de España. Sí, ya lo hemos logrado. He visto un caballo ahí dando vueltecitas. Sí, es un potro que es nuevo y ahora mismo lo voy a sacar para ir a ver los toros. Ajá. Y lo metemos así en el andador para evitar lesiones, posibles lesiones óseas o musculares o tendinosas. Ajá. Para que se caliente todo el cuerpo. Ah, vamos a verlo, ¿no? ¿Sí? Me ha parecido muy curioso, es como una novia dando vueltecitas, sí, sí. ¿No? Vamos a ver. Fijaos qué curioso. Porque obliga al caballo a ir andando, el caballo va calentando
y no tiene que haber nadie dándole cuerda, es decir, no tiene que haber una persona que él dándole cuerda al caballo, ¿no, Lea? Porque como está metido prácticamente en un espacio acotado, el caballo tiene que andar forzosamente. Sí, nos ahorramos muchísimo tiempo de calentamiento y además a ello le viene bien porque coge ritmo. ¿Tiene cuántos años? Tiene 4 años. 4 años. Todavía no ha toreado, evidentemente, porque es muy nuevo y me gusta empezar con ello cuando ya están formados morfológicamente para que no tengamos problemas luego de crecimiento. Hace la primera vez que Falsao vea toro con volumen, bien. De lejos. Falsao se va a acercar al toro bravo. Vamos a ver la reacción. Lea, este es el momento clave. Está en la puerta del cerrado donde están los toros. Es la primera vez que Falsao va a ver al toro bravo tan cerca. Fijaos, lo, mira,